Álvarez y Casa es y ha sido siempre un militante de izquierda, de la izquierda social, no de la izquierda partidista. Y levanta la mano, dice que va a explorar la posibilidad de su candidatura, reunir las firmas correspondientes, aunque su proyecto es un poco más amplio. No es solo su candidatura, quiere que se inscriban ciudadanos independientes para otros cargos de elección popular, diputados, senadores, y es, presentar esto como un movimiento para presionar a los partidos. Un movimiento que se llama Ahora. Ahora. Pero que hubo cierta confusión ayer. Sí, Ahora o Nunca se empezó llamando. Se empezó llamando Ahora o Nunca. <laughs> Así es. Y yo le puse más vale tarde que nunca. No, no, eso ya fue una exageración de mi parte. Es Ahora o Nunca tacharon el nunca, Así es. le dejaron ahora, esto es lo que él va a encabezar llamando a aquellos que son independientes digamos sí. eh, activistas sociales y está llamando a, al electorado que no se identifica con ningún partido de esos electores que en algunas otras ocasiones o se han abstenido, como Javier Sisi le ha llamado a la abstención en varias ocasiones, o que en su caso vota nulo porque dicen, como una forma de protesta, ningún partido me, repre me representa. Ahora lo que están diciendo, y creo que es una buena alternativa en ese sentido, es quien no se siente identificado con ningún partido o candidato, pues vote por los independientes, me refiero incluso a diputados y senadores, uh -huh. para presionar a los partidos, ahora sí con efecto legal, porque ni la abstención ni el voto nulo tienen efecto legal, pero este sí. Entonces creo que está tratando de congregar a esos ciudadanos que no se sienten vinculados con ningún partido. Pero, siendo alguien de izquierda, ya salieron algunos morenistas a decir, nos estás dividiendo el voto, porque vas a quitar no sé cuántos puntos a López Obrador, dos o tres que podrían ser definitivos en el resultado final, podrían ser determinantes. Y entonces se le empieza a venir la avalancha, lo van a acusar y ya empezaron en todo caso a acusarlo de vendido, de ser parte de la mafia del poder, de ser parte del esfuerzo para detener a como dé lugar a López Obrador. Y los obradoristas dicen, oigan, si tenemos un proyecto de izquierda del que en principio ustedes... Participan, pues hay que ayudar a que gane, porque de esta u otra forma, pues más los fraudes del PRI, etcétera, los eh, esfuerzos del PAN para detener a López Obrador, le van a hacer más difícil a la izquierda, una vez más, llegar al gobierno. Y ustedes no van a llegar al gobierno, es lo que le están diciendo Álvarez y Casa. Bueno, él tiene el derecho de decir, sí, soy de izquierda, pero no coincido en todo con López Obrador. No, de no. izquierda social, no partidista, como bien lo define. Igual con Sergio Aguayo, que ha dicho, bueno, sí, yo respeto a López Obrador, etcétera, pero hay cosas que no me gustan de él. Bueno, pues es que se vale disentir en la izquierda. Claro, eso puede debilitar eventualmente la candidatura de López Obrador, como con el ejército zapatista, que también, al haber anunciado, no vamos a ver si ocurrió o no, una candidata propia, pues le puede quitar algunos puntitos a López Obrador que si el resultado vuelve a ser como en 2006 cerrado, pues esos puntitos pueden ser determinantes. Bueno, pues es la izquierda que por un lado siempre se divide a la mera hora y por otro lado, bueno, tiene que aceptar la pluralidad, no pueden todos ser unánimes y no porque tengan un punto de vista distinto al de López Obrador. Quiere decir que están comprados por la mafia o por el PRI o por quien sea. Simplemente están expresando sus ideas que difieren en algunos puntos con López Obrador. Ya verá la gente por quién vota. Yo, ya, veremos maneras, cómo, ya veremos cómo claro. crece esta, esta aspiración de... Y si se concreta, porque apenas es solamente la posibilidad de hacerlo. Está sondeando, va a requerir las firmas, 80 sí, mil y tantas firmas, sí. para registrarse como aspirante. Sí. Y ya veremos qué, qué ocurre. Aquí el peligro es habiendo... Tanto encono, tanta ira contra los partidos, la partidocracia, uh -huh. se empiezan a surgir voces independientes. Eh, pero finalmente, si, se, si son muchos los, o varios los candidatos independientes a la presidencia, lo único que van a lograr es dividir el voto de aquellos que están eh, contra el sistema. Así es, se puede fragmentar muchísimo el voto, es un riesgo. ¿Y no gana riesgos. nadie? Bueno, gana, el que gane va a ganar con una, una votación muy pequeña, muy pequeña, muy reducida. Pero yo insisto. Álvarez y casa a quien está convocando, no es a los obradoristas a votar por él, sino al electorado apartidista, al que no se identifica con ningún partido, incluido Morena. Esa es, es un poco su convocatoria, esa es el, el, a la clientela a la que él está llamando para eventualmente votar por él y su proyecto, que son otros ciudadanos.